la familia del general Vivas, sus hijas, Angélica y Natalia Vivas, y yo, su esposa, de toda la vida, Estrella. Hoy se cumple un mes desde que el usurpador de la presidencia de Venezuela, el extranjero indocumentado Nicolás Maduro Moros, secuestró al general Vivas. Ni sus abogados ni su familia le han visto desde que se lo llevaron a arrastra del estacionamiento de su casa. Ni siquiera se ha tenido acceso a un expediente judicial de él. El general Vivas, para el que no lo sepa, es un oficial del ejército retirado que cuando estuvo activo enfrentó el plan encubierto de invasión atípica que el gobierno cubano, con la ayuda de Hugo Chávez, adelantaba en Venezuela. Todo empezó a finales del 2005, cuando fue invitado por el general Baduel a La Habana. Dos días le bastó al general para darse cuenta de que ese gobierno, el gobierno cubano, sabía más de nosotros que nosotros mismos. Y eso fue lo que lo alertó y provocó en él que hiciera observaciones que tal vez no fueron bien vistas por sus superiores. Y terminó sacado del fuerte Tiuna, cuando todos sabían que él era la mano derecha del futuro ministro de ministro de la Defensa de aquel entonces. En el 2007, Chávez impone el lema de la Fuerza Armada Cubana, Patria, Socialismo o Muerte, a la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Mi esposo hizo todo lo que pudo para evitar que las armas de la República se pusieran al servicio del gobierno cubano y el proyecto político internacional de esclavización moderna, denominado socialismo. Actuó a través de los canales regulares dentro de la FAN y ante su compañero ministro posterior, el general Rangel Briceño, quien también hizo caso omiso a las observaciones y peticiones que hizo el general para defender la institución militar ante las pretensiones del gobierno cubano. Agotando las vías en la institución militar, acudió al Tribunal Supremo de Justicia en el 2008, lo que costó para él 2 años de investigación, en que trataron de acusarlo de todo, inclusive corrupción. No pudieron. Entonces lo acusaron de desobediencia, insubordinación y falta al decoro militar. Cumplido 2 años más de juicio, fue condenado a 4 meses y 15 días de arresto por falta al decoro militar. En el 2014, en plenas protestas que se presentaron en varias ciudades del país, Nicolás Maduro mandó a atacar con aviones a la ciudad de San Cristóbal, cosa que indignó al general, quien publicó un video pidiendo a la FAN que no hicieran eso. También ese día sugirió a los manifestantes vía Twitter que estaban siendo atacados por grupos armados del gobierno al margen de la ley, que usaran alambres e hilos de nylon atravesados en la vía para evitar que estos grupos llegaran a disparar donde estaban los que protestaban. Eso bastó para crear la matriz de opinión de que el general era responsable del degollamiento de uno de esos paramilitares, quien al parecer sí murió, pero por fractura de cráneo. Usaba una moto sin la protección adecuada, no usaba casco. Significa esto que le pudo haber pasado en cualquier lugar. Al día siguiente que el general difundió el video y dio la recomendación a los manifestantes, Nicolás Maduro en cadena nacional dijo, refiriéndose al general, que lo busquen y lo traigan. Respondiendo a esa orden arbitraria, pues aparte de usurpar la presidencia de Venezuela, también usurpa funciones del poder judicial. Un fuerte grupo de hombres armados pretendieron penetrar nuestra casa a la fuerza,
con lo que provocaron que el general Vivas los amenazara con armas de su propiedad, cuyos portes legales dicen claramente no vencen. Que sí, él les dijo a esas personas que si entraban, haría uso del derecho a la legítima defensa. 3 años pasaron para que esa orden se cumpliera. 3 años en los que mi esposo y nosotros, su familia, sin ningún tipo de exageración o paranoia, estuvimos asediados, acechados, vigilados y acosados por el gobierno del procónsul cubano Nicolás Maduro Moros. Los hechos hoy día lo demuestran. 3 años en los que se le privó a mi esposo del derecho al trabajo, de la libre circulación, el derecho a la salud, se cayó y se curó solo. No tuvo asistencia médica, no pudo ir a la clínica. El derecho a la comunicación, arbitrariamente nos suspendieron la internet y el teléfono. Y últimamente hasta le suspendieron la línea telefónica del celular, Digitel. El derecho a la educación de mis hijas también lo han violentado. Para nadie es un secreto que hoy el acceso a la educación, el acceso a la internet es indispensable para la educación. Y como a todos en Venezuela, también se nos limitó el acceso a la alimentación y medicinas por su escasez y altísimos costos cuando se consiguen. Entre otras limitaciones a las que todo el pueblo venezolano está sometido actualmente. El general Vivas nunca se afilió a partidos políticos, ni nosotras tampoco. Por ello no contamos con apoyo mediático, apoyo de medios de comunicación. Sin embargo, apelamos a la conciencia de todos los venezolanos, tanto civiles como militares, para que rechacen junto con nosotros el secuestro del general y nos ayuden a presionar para que aparezca sano y salvo. Antes de finalizar, queremos recomendar la lectura del blog del general Vivas, que se llama Los Escritos, lo pueden conseguir en Google, con el siguiente nombre, Los Escritos del General Vivas P, Vivas Perdomo, o Vivas P. Encontrarán información valiosa de las verdaderas razones de su secuestro y quiénes verdaderamente están detrás de ello. Encontrarán datos importantísimos y que muchos ignoran de la historia de Venezuela. Alguien me dijo que la detención del general Vivas y todo el misterio en torno a ello es una estrategia del gobierno para amedrentar a los venezolanos, tanto civiles como militares. Algo así, tenemos al general Vivas, podemos tener a quien sea. Podría ser, yo le respondo a esa gente, podría ser. Pero no se dejen amedrentar por esto que le ha pasado a mi esposo. Sigamos luchando para recuperar nuestro hogar. Estamos en nuestro legítimo derecho. Es una obligación moral hacerlo. Un gobierno extranjero controla nuestro país. Y un extranjero está al frente, colaborando con esta gente. Y ha comenzado, inclusive, a controlar lo que comemos. No permitamos que esto avance. Si lo hacemos, estaríamos condenando a nuestros hijos, nietos, tataranietos. Lo estaríamos condenando a que paguen las consecuencias de nuestra apatía, de nuestra inacción para defender nuestro país, cosa que hasta la Constitución nos obliga. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, de verdad. Y no olviden, por favor, al general Vivas. No lo olviden. Él nunca les olvidó.